Hola, fuerte. Andrés. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te detuvieron? Porque asesiné al niño. ¿A un niño? Sí. ¿Quién era este niño? Mi hijo, mi hijastro. ¿Tu hijastro? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué lo mataste? Levanta la cara. No me hacía caso. ¿No te hacía caso? No. ¿Qué fue lo que sucedió? Platícanos el día que lo golpeaste. No, es que les estaba hablando que me hicieran caso porque yo estaba alzando la casa. Y ya habían veces que le estaba hablando, ya eran como dos o tres veces y no me hacían caso y el niño seguía haciendo lo mismo. Y por eso fue que me enojé, lo golpeé. ¿Con qué lo golpeaste? Con el pie y el trapeador. ¿Y luego qué fue lo que sucedió después de que lo golpeaste? Lo saqué para afuera y fue cuando se sintió mal y empezó a aventar líquido rojo. Uh-huh. Y ya fue todo lo que pasó, lo llevé al seguro. ¿Y a los policías en un principio qué les dijiste? ¿Es que se había caído él? Sí. ¿Y luego te arrepientes de lo que hiciste? Sí. ¿Tus otros hijastros cuántos años tienen? Uno tiene 4 y la otra tiene 3. ¿Tu esposa cuántos años tiene? 24. ¿Cuánto tienes con ella? 2 años. ¿2 años? Y medio. ¿Tú te quedas siempre a cuidar a los niños? ¿Nomás era ocasional? ¿No trabajas? Temporalmente, sí trabajo en la obra. ¿Era la primera vez que los golpeas? Sí, al niño sí. ¿Cuántas horas los cuidas al día? ¿Tú solo? De repente no los cuidaba mucho, más en los que ella se iba a lavar y regresaba, o iba a la tienda y regresaba. ¿A tu esposa tú la golpeabas? No, así muy seguido. ¿Pero sí la golpeabas? De problemas de hogar, de así, de matrimonio. Nomás la estrujaba. Lo bueno que no tan seguido. ¿Cómo la estrujabas? Sí. ¿Cuando se lo merecía? Sí, pues cuando había problemas entre nosotros. Por cosas que no me gustaban de ella o así. ¿Cuánto tenías con ella? 2 años y medio. ¿Ella trabaja? No. ¿Dónde estaba cuando estaba lavando ropa?